Te invito a hacer un breve ejercicio. Me gustaría que las palabras que escucharas en esta charla las pudieras experimentar desde tu propia piel. En definitiva, el tema va de descubrirte desde otro lugar. Así que vas cerrando los ojos para empezar a conectar con tu interior y hacer unas cuantas respiraciones para conectar aún más. Vamos juntos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y una última. Inhala. Exhala. Bien. Vas a traer a tu presente una situación personal o profesional en la que te hayas podido sentir vulnerable y fuerte a la vez. Vulnerabilidad y fortaleza como dos caras de una misma moneda. Te sugiero que no fuerces en encontrar esta situación, simplemente deja que aparezca sin juzgarla y cuando la tengas me vas a avisar levantando el brazo derecho para saber que estás en ella y así vamos caminando todos juntos. Nos esperaremos, pero no tardaremos mucho. Ok, veo manos levantándose, súper. Ahora el objetivo es que te vas a situar como si fueras un espectador. Tú estás en una sala de cine y en el proyector, en la pantalla, estás viendo la situación que acabas de traer a tu presente. Se trata de que la describas internamente lo más neutra posible, sin interpretaciones. Observa dónde estás, con quién estás, si hay color, si hay movimiento. Simplemente observa. Y ahora te vas a preguntar, en base a la situación que estoy viendo, ¿qué siento? ¿Qué emociones de vulnerabilidad aparecen? ¿Quizás miedo? ¿Quizás vergüenza? ¿Tristeza? ¿Rabia? ¿Y qué emociones de fortaleza? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Alegría? Observa sin negar la emoción, sin apegarte a ella. Tú eres el observador. Y ahora, en base a lo que ves y lo que sientes, te vas a preguntar, ¿quién estoy siendo? Y quizás pensarás, ¿cómo quién estoy siendo si estoy siendo yo? Sí, pero tú, ¿cómo? Ponte un nombre, ponte un adjetivo. Simplemente deja que aparezca a tu mente y cuando lo tengas, lo vas a guardar hasta el final de la charla. Para darte algunas pistas, quizás es mi yo cobarde, estoy siendo valiente, lo que sea para ti. Y ahora vas inhalando y exhalando otra vez para volver a conectar con aquí y ahora. Y si quieres, puedes abrir los ojos y continuamos. Bien, hoy voy a hablar sobre cómo, a partir de nuestra versión auténtica, podemos llegar a conocer y en el mejor de los casos potenciar nuestra mejor versión. Lo haré planteando qué dificultades nos solemos encontrar y qué recursos prácticos tenemos dentro a nuestro alcance si realmente somos lo suficientemente valientes para descubrirlos. En el mundo del desarrollo personal parece que hay un imperativo un tanto exigente de sé tu mejor versión. Y se nos olvida que si alguna vez logramos conocerla, será partiendo desde nuestra autenticidad, la que tiene una cara A y una cara B. Observándonos con honestidad, podemos llegar a ir mucho más lejos de nuestra mente y nuestras emociones. Y así, conociéndonos como observadores, podemos llevar a tomar mejores decisiones al conocer y anclarnos a la capacidad de decisión. Y no es tan fácil. Es un camino que empieza desde dentro, justo al contrario de cómo nos han enseñado a vivir, hacia afuera. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. De hecho, todo lo que vemos allí fuera es una proyección que hacemos desde un lugar subconsciente, que es donde tenemos guardaditas todas las experiencias emocionales, todas las creencias que hemos ido arraigándonos desde que éramos pequeños. Y allí, solo cuando nos atrevemos a ver lo que hay en esta parte tan profunda, podemos llegar a liberarnos y decidir cómo queremos construir nuestra vida. Y quizás, a partir de aquí, conocer nuestra mejor versión.
Como dice Jorge Bucay en su libro El camino del encuentro, tenemos dos posturas que solemos tomar cuando hay una característica nuestra que no nos gusta. La primera es la más común, fácil y la que todos seguimos haciendo, que es cuando hay algo nuestro que no nos gusta, y aquí incluyo la cara B que decía antes, lo negamos, nos autoengañamos y lo proyectamos en los demás, ¿no? O sea, ¿tozuda yo? Sí, tú sí que eres tozudo. Hay otra postura, que es la que abogo, que es ir a una con aquello que no me gusta y me puedo preguntar, ¿qué es lo que dice eso de mí? Es mucho más humilde y valiente. Y así me doy permiso para conocer cómo, a partir de ver esta parte, me puedo ir liberando. Esto también sirve para las emociones que juzgamos como negativas, que de hecho es una creencia errónea. No existen ni emociones ni positivas ni negativas. Algunas son más agradables de sentir y otras menos, pero todas ellas son necesarias. Y como a la mente le gusta entender las cosas, vamos a dar un poco de teoría emocional sobre qué son esto de las emociones. Las emociones son una experiencia fisiológica, psicológica y emocional como respuesta a nuestra interacción con el medio externo e interno. Funcionan como una guía, como una brújula, que si realmente somos capaces de tomar la información que nos vienen a dar y sacar su beneficio, podemos tomar mejores decisiones. La palabra emoción viene del latín emotio, nombre derivado del verbo emovere, que significa movimiento. Por tanto, las emociones son energía en movimiento. Si nos fijamos, cómo sentimos, se siente como electrizante. Y en función del movimiento energético de la emoción, podemos dividirlo en dos tipos de emociones. Unas más expansivas, como la alegría o la rabia, y otras más contractivas, como el miedo, la vergüenza, la tristeza. Si nos fijamos, este doble movimiento forma parte de la existencia humana y también de la naturaleza. Las estaciones mismas es invierno, recogimiento y vamos hacia la primavera, verano y otoño volvemos a contraer. La respiración lo mismo, inhalamos y exhalamos. A su vez, todas las emociones tienen un mismo proceso natural. Aparecen en nuestro cuerpo, si somos conscientes de ello, y entonces vamos a usar la metáfora del mar para ejemplificarlo. Vienen, ¿sí?, como una ola. Nosotros, si realmente no nos metemos por medio, nos entregamos a la emoción y aprendemos a surfear la ola, llega un momento que la emoción en su intensidad no puede ir a más. Entonces es cuando baja y nos podemos sentir y pensar mucho mejor. ¿Qué pasa? Que como no hemos aprendido a sentir y nos han enseñado para pensar, cuando alguna emoción nos incomoda, lo que hacemos es racionalizarla. Cuando empezamos a ser conscientes que está en nosotros, bloqueamos el proceso natural de la ola y empezamos a juzgarla, creyendo que es mala, que alguna cosa va a pasar si la siento, que, no sé, ¿en quién me voy a convertir? Quizás en un loco o se me va a ir o alguna cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el movimiento energético de la emoción no puede salir y es cuando hay el riesgo de que la energía de la emoción se quede guardadita en todos los puntos energéticos de nuestro cuerpo, llegando así a crear consecuencias como enfermedades psicosomáticas, problemas psicoemocionales, malas relaciones interpersonales y, lo peor de todo, una mala relación con nosotros mismos. Solo cuando nos atrevemos a ver las emociones cuando están, podemos llegar a descubrirnos como más allá de la emoción y del pensamiento. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a temblar de miedo cuando el miedo está presente? O bien a conocer el fuego de la rabia y la vulnerabilidad de la vergüenza y la tristeza. Y tenemos que aprender a hacerlo, porque de hecho el control desde el pensamiento no nos lleva a liberarnos de las emociones,
si volvéis a traer la situación del presente, entender por qué sentisteis la emoción, os lleva realmente a liberaros y a sentiros bien. Quizás penséis que sí, pero no es así. ¿Sí? Como dice Pema Chodron en su libro Cuando todo se derrumba, en vez de negar y rechazar la experiencia, podemos abrirnos a la energía de la emoción, a la calidad de aquello que estamos sintiendo. Esto es más difícil de decir que de hacer, pero es una manera noble de vivir. Es el camino de la compasión y es el camino de cultivar la valentía y la bondad de corazón. Si ahora me escucho, también aparecen en mí emociones de vulnerabilidad y de fortaleza y coexisten perfectamente. Y como psicóloga y coach podría hacer muchas trampas, pero ¿para qué negar mi verdad? Si puedo sacar muchísima información que me puede ser útil para compartir con vosotros. Además, si solo quisiera quedarme con la cara A de fortaleza, ¿quién estaría aquí? ¿Y quién estaría compartiendo con vosotros? Ahora recuerdo el caso de una clienta que vino a verme a consulta. Ella estaba con el dilema de si seguir con el trabajo fijo que tenía o bien atreverse a su gran sueño. Me comentaba que se estaba apagando por dentro y se excusaba con la idea de que era muy difícil llegar a dedicarse a ello. Profundizando en el asunto, salió que su miedo real era exponerse delante de las personas y que otros pudieran percibir en ella, en su voz o en su expresión corporal, cierta vulnerabilidad. Entonces le pregunté sobre para qué ella quería ser la actriz protagonista, ¿no?, en un teatro, que era su gran sueño. Y me dijo que su finalidad era ser recordada por su corazón, por lo que hacía sentir. Y le pregunté cuán dispuesta estaba realmente a buscar ese fin que teóricamente era importante para ella. Y entonces fue cuando aprendió que tenía que aprender a vestirse también de vulnerabilidad para hacer ganar la fuerza de su motor. Y quiero dejar muy claro el objetivo. Cuando hablo de liberarnos de las emociones que no nos llevan a sacar nuestro potencial, me refiero a poder identificarlas, descubrirlas, ¿sí?, sentirlas y observar que nosotros somos mucho más allá de nuestra mente y nuestras emociones, pudiendo así conectar con nuestra capacidad de decisión. Y os vais a preguntar, ok, Paula, pero ¿cómo hago para ir de mi parte auténtica a conocer mi mejor versión? Lo voy a hacer mediante una serie de pasos, ¿sí?, segmentados en 3 bloques. El primer bloque lo he nombrado cuerpo, segundo, mente y tercero, el ser. Vamos por el primero. El cuerpo. El primer paso, y me gustaría mucho que volvieras a traer la situación de antes de fortaleza y vulnerabilidad, se llama explorar, descubrir. ¿Sí? Si queréis, podéis cerrar los ojos para conectar más, si no, los dejáis abiertos. El objetivo del paso explorar, descubrir es poneros unas gafas de bucear y tratar de jugar un poquito, que también la profundidad es divertida, y descubrir, segundo paso, qué siento. Y ya, qué sensaciones aparecen en mi cuerpo, sin nombrarlas, sin necesidad de hacer nada, simplemente exploro, qué siento y dónde lo siento. Y el tercer paso es respiro. Las emociones se sienten y se respiran. Vamos con el segundo bloque, bloque mente, el más complejo, el más profundo, pero apasionante. Hay un primer paso desde dentro de este bloque que lo he llamado nombrar. Si tuviera que poner un nombre a esta emoción,
¿Qué nombre le pondría? Aquí hay una parte de teoría emocional que es importante saber, que cuando estamos percibiendo cierto peligro, la emoción que se activa es el miedo. Cuando hay injusticias, estamos en la rabia. Lo que van a pensar los demás de mí, vergüenza. Y cuando conecto con posibles pérdidas, tristeza, y le pongo un nombre. Y después me pregunto, ¿qué estoy creyendo en esta situación? ¿Cómo la estoy interpretando? Las emociones aparecen en nuestro cuerpo como respuesta a un pensamiento. Y este pensamiento generalmente no se basa en la neutralidad de la situación. Muchas veces proviene de una parte subconsciente, como decía antes, y que si nosotros nos atrevemos a verla, podemos construir una realidad distinta dentro de uno mismo. Louise Hay, una de las pioneras del nuevo pensamiento y autora del bestseller Usted puede sanar su vida, decía que los pensamientos y sobre todo los que no somos conscientes son los que crean nuestra realidad externa. ¿Sí? Por tanto, en la vida vivimos lo que primero hemos enviado desde dentro. Y a su vez, Joseph Murphy, con base científica y teoría espiritual, dice que el verdadero lugar secreto donde se desarrolla la vida externa es en el subconsciente. Por tanto, es importante aprender a andar hacia allí. Entonces estaremos trabajando con la causa y no en la consecuencia externa. Una vez tenemos estos dos pasos, cuerpo, mente, me puedo acompañar en base a lo que necesito, pero no voy a entrar mucho más allí, para dar paso al tercer y último bloque, bloque ser. Si estamos en la situación vulnerabilidad y fortaleza y cogemos otra vez el nombre o adjetivo que nos hemos puesto, nos podemos quedar desde nuestra autenticidad como la persona que estoy siendo en la situación que estoy viendo en la pantalla de cine. Okay. Si quiero ir más allá y empezar a andar hacia mi mejor versión, también me puedo preguntar, ¿quién quiero ser? Y para mí aquí está la clave del verbo decidir, que de él se desarrolla la capacidad de decisión. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero para mí? Y por tanto, ¿qué decido? Cualquier decisión está bien, siempre y cuando seas consciente de que tú eliges. Muchas gracias. Thank you.